Ahora vamos a entrevistar una persona comprometida con la institución, que ya viene de familia, socio de UPAC, como es el doctor Fabián Salvioli. Pero antes de entrar a la entrevista, si bien muchos lo conocemos, su currículum es muy extendido, pero lo podría sintetizar en que es el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es el fundador de la carrera de posgrado de maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Además de ser, profesor titular de Derecho Internacional Público. Su currículum es muy amplio. Fabián Salvioli, ahora es titular de Derechos Humanos, que es una materia del plan de estudios nuevo de la Facultad de Derecho, y es profesor saliente de Derecho Internacional Público, no es más profesor titular de Derecho Internacional Público desde hace muy poquito, apenas mes y medio, quizás. Te digo como compañero de la otra cátedra de Derecho Internacional Público que nos cruzamos en las aulas. Perfecto, perfecto. Ciudadano pincharrata. Sí, y ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata por su labor. Fue también, ahora me acuerdo, presidente de Amnistía Internacional Argentina en 1989, en el periodo del 93 al 96. Coordinador de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos de la República Argentina. O sea, su currículum es muy extenso en esto y para nosotros es un orgullo tenerlo en este programa especial. Te doy el pie, Gabriel, para que lo entreviste. Fabián Salvioli acaba de volver de Corea, donde estuvo, por sus funciones tanto académicas como en tema de derechos humanos. Él ha recorrido numerosos países en su rol como especialista y como funcionario internacional. En este sentido, yo lo que quería preguntarle primero a Fabián de sus diálogos con especialistas de otros países, ¿no? Y regiones sobre lo que es el desafío de la protección de los derechos humanos y el papel de la verdad y la justicia en esta tarea, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre el impacto internacional de la labor de la CONADEP de Argentina y del Nunca Más en investigación sobre los crímenes de las juntas? Porque no es muy conocido el hecho de que en muchos países más se crearon luego de la experiencia argentina comisiones de la verdad de distinta naturaleza. Entonces, ¿qué impacto considerás que tuvo el enfoque argentino, Fabián? En relación a el abordaje de las violaciones a los derechos humanos sistemáticas cometidas en regímenes autoritarios como la dictadura militar, y eso fue debido a algunos componentes particulares. En el caso argentino, la derrota de Malvinas dejó a los militares en una situación de mucho desprestigio, no tanto de pérdida de poder, porque luego lograron arrancar leyes de impunidad, pero sí de mucho desprestigio social, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Chile, donde la transición a la democracia se da con Pinochet en el cargo de senador vitalicio. Entonces, la experiencia argentina fue inédita, extraordinaria desde el punto de vista de sentar en el banquillo de los acusados a las cúpulas de las juntas militares que usurparon el poder entre el año 76 y el año 83, el primer trabajo de la Comisión de la Verdad, que fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que presidió Ernesto Sábato. Trabajo experimental en Argentina sirvió después de base para muchas otras comisiones de la verdad que se llevaron adelante en distintas partes del mundo, no solo en América Latina. Hay más de 70 ejemplos de distintas comisiones de la verdad hoy, pero en ese momento fue un trabajo inédito de los responsables de
violaciones a los derechos humanos en la República Argentina, fundamentalmente mostró al mundo de que es posible llevar adelante un proceso de verdad y justicia, teniendo en cuenta debidamente los derechos de las víctimas, y que se puede efectivamente hacer frente a la impunidad. Luego existieron los retrocesos con las leyes de punto final y de obediencia debida y los vergonzosos indultos que salieron por decreto de Carlos Menem en relación a quienes estaban no solo condenados, sino procesados, lo cual implica un mamarracho jurídico, en el caso de las personas procesadas por violaciones a los derechos humanos, ya que el indulto se aplica a una pena y la pena es el final del proceso. Lo que se quiso es abortar todo tipo de investigación allí. Y el impasse se dio hasta que finalmente, ya en este siglo, se reimpulsaran las causas y se haya logrado muchas condenas ejemplares en la causa Camps en términos generales, en relación a Echecolás, a cómplices civiles e incluso a eclesiásticos, digamos, que estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos. Pero como todo proceso, es un proceso aún inacabado, que requiere de más trabajo. Y fundamentalmente es muy importante que se establezcan mecanismos debidos de memoria y que a nivel institucional el Estado no intente desandar el camino en ningún sentido. No se deben tomar decisiones, medidas ni declaraciones públicas que cuestionen el trabajo en derechos humanos que se ha hecho en nuestro país, que es ejemplar, ni tampoco que intenten poner en tela de juicio ni el número de personas desaparecidas, ni el serio trabajo de búsqueda de identidad de los nietos y nietas que aún faltan por ser restituidos o restituidas a sus familias de origen. Y hay que abordar las cuestiones de memoria centralmente en las currículas educativas de las escuelas y colegios para que haya una conciencia social de aquí al futuro de que ese tipo de cuestiones no pueden ser aceptables nunca más por una sociedad. Estamos conversando con el doctor Fabián Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata, y reflexionando en este día especial, en este día de la memoria, a 43 años del golpe militar en nuestro país. Y bueno, Fabián, recién habíamos entrevistado a Gabriel Tuda, y con él, bueno, conversamos un poco de varios temas de la justicia transicional, y entre otras cosas charlamos que de cómo tuvo relevancia la labor de Luis Moreno Campo como fiscal adjunto del juicio de las juntas, luego en su designación como primer fiscal cuando se crea la Corte Penal Internacional, cuando entra en funcionamiento, y en esto pesó mucho, bueno, sus antecedentes en la participación acá en el juicio de las juntas. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué otros impactos considerás que tuvo que tuvo el juicio de las juntas en otros países? ¿Qué otro impacto internacional considerás que tuvo el juicio de las juntas en otros procesos de democratización de otros países, ¿no? Garantías, donde los acusados pudieron presentar amplias pruebas en defensa y tuvieron todos los derechos de una persona que es sometida a proceso penal en tribunales ordinarios civiles, en ese caso la Cámara Federal de Apelaciones. Eso marca una diferencia enorme en relación a, por ejemplo, lo que fue el juicio de Nuremberg
o lo que fueron los tribunales penales internacionales para Ruanda y para la ex Yugoslavia. La Argentina desarrolló un proceso inédito donde un tribunal local decide abordar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado e intentar hacer justicia a través de la aplicación de la ley. Consideraciones de quienes han jugado un rol activo en ese momento, en el juzgamiento de quienes fueron responsables de violaciones a los derechos humanos, el caso de quienes actuaron en la fiscalía en aquella época, la repercusión del juicio llevado adelante contra las cúpulas militares ha sido enorme en términos institucionales, fundamentalmente. A partir de ese juzgamiento se descubrieron los horrores que mucha gente se negaba a visualizar. Esa verdad judicial, que siempre además es menos de la verdad fáctica, porque la verdad judicial es solo los hechos que pudieron probarse, y naturalmente hubo otras aberraciones que lamentablemente no llegaron a ser probadas. Pero aún así, la verdad judicial ha sido muy importante porque ya instaló definitivamente en la sociedad nacional y en la sociedad internacional los horrores de los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país, la dimensión con ribetes de genocidio de esos hechos, la existencia de un plan sistemático y de campos de concentración distribuidos en todo el país, y un plan orquestado a los efectos de impedir las investigaciones y el uso sistemático de la tortura como mecanismo de investigación o de búsqueda de información, también de saña. Hay una dimensión de género que todavía no ha sido suficientemente abordada en lo que tiene que ver con violaciones específicas a los derechos humanos de las mujeres, fundamentalmente de tipo sexual. Y por supuesto el plan sistemático de apropiación de bebés. En relación a esos hechos, las personas de bien en nuestra sociedad repudian la dictadura militar y la metodología de la dictadura militar. Y ese es el motivo por el cual cuando la Corte Suprema de Justicia intentó aplicar una ley inaplicable, que era la del 2x1, a personas condenadas por crímenes contra la humanidad, salió masivamente a la calle. Digamos, la sociedad no está dispuesta a tolerar retrocesos en ese sentido. Y ese es un valor adquirido e importante. Cuando hablamos de memoria, de verdad y de justicia, no nos referimos a cosas del pasado. Cuando hablamos de memoria, de verdad y de justicia, nos estamos refiriendo a lo que hay que hacer en el presente para abordar a ese pasado y las bases para tener un futuro que sea distinto, con una sociedad con valores humanos, digamos, y con valores humanos que se pongan por encima de cualquier otra cosa. Nada, absolutamente ninguna circunstancia justifica la desaparición forzada de personas, el uso de la tortura o las ejecuciones extrajudiciales. Y ese creo que ya es un valor adquirido por nuestra sociedad. Muy bien, estamos conversando con el doctor Fabián Salvioli y bueno, quiero agradecerle en nombre de toda la institución la atención que siempre él tiene cada vez que lo convocamos, así que un gran saludo desde estudios de Radio Universidad y bueno, nos estaremos en la próxima viéndonos. Muchas gracias, Fabián. Saludar a todas las personas que hacen tiempo compartido, es un programa muy querido a mis afectos, además, ya que es un programa de la Universidad Popular Alejandro Korn, con su biblioteca popular. Mi padre fue presidente de esa
Universidad Popular en su tiempo, y no es la primera vez que estoy en el programa Tiempo Compartido. Estuve en tiempos anteriores, siempre hablando de cuestiones de derechos humanos. Así que les mando un abrazo fraterno y afectuoso, y les felicito por este programa de interés cultural que trata de privilegiar los mejores valores de una sociedad democrática y progresista. Un fuerte abrazo.